juegan Everton y el Atlético San Basilio, la pelota que le iba teniéndola ya a Borgatello, jugándola aquí por la izquierda para Enzo Lucero, ante la marca intensa que tenía también Juan Moine. La van de Castro para Bruneta, sacaba media hacia Jaime. Prefieren, te digo, hasta ahora me da la sensación que evitar la mitad de la cancha con pelotazo. Mirá el cañazo que tiró Sosa, la hizo bien, la terminan cayendo, pero la tiene el Atlético a través de Moine, la juega hacia adentro bien para Bruneta. ¡La remate! Le quedaba, pero la entrega viene ahora para Gauna, Gauna que entrega más atrás ahora para Sosa. Se rearmó en el fondo ahora el Panza, pero el Atlético sigue siendo con la pelota. La abren bien ahora para Moine, solo por detrás, enfrenta la marca de Borgatello, busca por la línea final, saca el centro al área. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol del Atlético! Centro perfecto de Moine, el cabezazo, el testazo para darle el número 9, Lucas Barbosa, y pegar el golpe en el minuto 27, casi 28 de este primer tiempo. El Atlético golpea temprano. Una buena jugada, el cabezazo del 9, como dice el manual. El 9 siempre en el área, busca lo que está. Y estaba ahí Barbosa para meter el cabezazo y meter en el segundo palo. ¡Gol! Buena jugada, quedan ahí el balón, chocaban duro. Barbosa que estaba ayudando la defensa y se viene la réplica ahora del Atlético. Solo por el medio lo ve a Boazo. Gran corrida de Bruneta, va para Boazo. Puede ser el segundo, va Boazo. Se le cayeron las ideas a Boazo. Estaba el turco Amado. Le queda el pase ahora para Lucero. Lucero que engancha por adentro. Saca el centro de emboquillado buscándolo para Jaime. La pelota que va por el medio. ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi lo tuvo! Lautaro Cecotti. Si dicen que dos cabezazos en el área es gol, en esta le digo que no. ¿No? Que está alto, ¿no? Está bajo el techo, ¿no? Sí. ¿Sí? Va abriendo largo por la derecha. Viene ahora para Moine. Ganó bien por la derecha. Se pisa en el área. Se frena ahora contra la marca de Borgatello. Entrega hacia atrás ahora para Bruneta. Sacó el remate. ¡Oh, oh! ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! Ese remate de Bruneta. Pasó echándole vientos al caño derecho de Ledesma que se estiraba. Lo batazo el señor César Filipa, también casi de manera simultánea. Dice que han terminado la primera parte aquí en el bonito del sur cordobés. Cerdos y compañía, Dante Alighieri 581, teléfono 465-898. Ya juegan el segundo tiempo, Everton 0, el Atlético San Basilio 1. Para Lucero que la vino a buscar, la mete nuevamente hacia adentro para Mercado. Mercado que la adelanta bien ahora para Cecotti, ahí está para el chino que sacó el remate, mordido. Mordido, le pegó, le termina saliendo un tirito a las manos de Guastino, le queda para el 1. El número 10, la aguanta contra la marca de Méndez, buen giro. Se elude bien y la suelta por abajo para Mercado. Mercado que buena mague hacia adentro, dominando bien con su pierna izquierda. Le empala bien ahora para Borgatello, centro que viene. Mira el centro, el cabezazo de Lautaro Cecotti que no la pudo impactar. Medio para el número 9, Cecotti, que no le pudo dar de lleno de cabeza y quedó picando en las manos de Guastino. Qué centro que metieron. La aparición de Borgatello por el costado izquierdo es una de las recetas. La pelota que la termina robando la Bruneta. Va Bruneta. ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Barbosa. Después que la pelota pegara en el palo de Bruneta, la pelota que le quedó servidita para el 9 acompañando en la jugada. Y para decir que en el minuto 13 de este segundo tiempo, golpea temprano el Atlético para estirar la distancia ahora. Everton 0, el Atlético 2, doblete de Barbosa. ¡Gol! Y totalmente mordido y lateral que se hace rápido. Y le queda para Barbosa, puede ser el tercero, buscó por arriba. Cerca, cerca ese balón que pica sobre el segundo palo. Era todo mirada lo de Ledesma. En la presencia de Francisco González, buena habilitación por el costado izquierdo para Maxi Devia. Va el Maxi, quiere sacar un centro el pibe. Engancha aquí por allá, busca por afuera, quiere sacar el centro, lo camiseteaba en el centro que está la pelota ahí bollando. Ahí está, pegó en el palo. La fortuna no juega. La fortuna no juega hoy para el Panza. La pelota que pegaba ahí en el palo levemente. Quedó buscando el camino incorrecto Lucero, pero se rehace del balón. Se mete en el área. Apura gambeta, quiere la descarga para Cecotti. ¡Golazo! ¡Golazo! De Miguel
Secotti. Control y remate con pierna izquierda. Y en el minuto 42, casi 43, para el descuento. El Panza ahora lo pierde por dos tantos contra uno. Miguel Secotti, el chino, para meter el descuento. Gol. Es. Que termina cortando para sacarla por un costado. Lateral. Centro que viene. ¡Taco! Que era de Secotti. Si era gol, iba a ser un golazo. Y Guastiro se queda con ese balón. Un centro de esos buscapié. La pelota que a media altura. Y el taco. Cuando el árbitro, ahora sí en el minuto 52, dice que aquí se ha terminado la historia en el bonito del sur cordobés.